Y esta noche la Policía Nacional desbloqueó la carretera central luego de llegar a un acuerdo con los agricultores de Huancayo y el Ministerio de Agricultura. En la reunión se abordó la problemática formulada en la plataforma de lucha, tomando tres acuerdos. Este paro, que dejó dos muertos y varios heridos al interior del país, parece terminar luego de 48 horas. Las vías lograron ser reabiertas para la circulación de los vehículos de carga y automóviles.